un poroto. Son una peluquería. Son terribles. Hablando de peluquería, se dio marcha atrás gente con la cuadra. Sí, bueno, en estas restricciones de volver. Pero si nos habíamos portado tan bien con las caminas. Sí, parece que no. O sea, se ven me casos... Me parece que les ha dado miedo por este caso del mercado, seguramente. Que... Totalmente, bueno, se volvió a la fase anterior y esto implica volver atrás en cuanto a la apertura de locales comerciales y también, bueno, las peluquerías, entre otras. Cerquemos los barrios, sí. Ay, Dios mío. Hay mensajes de audio al 351-859-0858. En vivo, acá, Fernet con Coque. No, que no tengas miedo. El bueno, miedo... El frena, miedo inmoviliza. Pero para cerrar en eso, ¿no? Se suspendieron algunas actividades. ¿Cuáles? Algunos comercios, peluquerías. Se cerró lo que se había abierto los credos y las iglesias. Sí, cerró. Se volvió también para atrás. Y además las mudanzas. De hecho, tengo unos vecinos que se estaban por mudar el fin de semana. Y cuando ayer lo mencionan a esto en el informativo, se empezaron a mudar a la noche. Estuvieron toda la noche mudándose. Me jodé. Sí. Esto es para Córdoba capital, ¿sí? Y algunos accesos a la ciudad que también están cerrados. Sí. Y solamente actividades esenciales. Hay mensaje, a ver qué dice, 351-859-0858. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Oye, ¿todo bien? Una consultita porque me quedo dando vuelta en la cabeza. ¿Ustedes son de escuchar las letras? ¿Escuchan el ritmo y después escuchan la letra? ¿Primero buscan la letra? ¿La escuchan inconscientemente o simplemente repiten o no le dan bolilla a la letra? ¿Cómo se maneja eso? Ah, ¿de las canciones? No, sí, depende que... Si escuchás las letras te pegas un tiro con estos traperos, claro. Por favor. Ahora, por ejemplo, en mi caso, le contestó a nuestro querido oyente, en mi caso soy muy de que me tiene que atrapar la melodía, el ritmo. Uh-huh. Porque lo dije el otro día, por ejemplo, considero que Maluma, por ejemplo, Maluma ha sacado un éxito, un hit detrás de otro. Ahora, no me cierra el tema de las letras, papi. O sea, no, ¿para qué? ¿Para qué sos tan...? Claro. Entonces, si es tan buena la melodía, tan buena... ¿Para qué esa letra ordinaria? Está claro que en algunos ritmos o en algunos rubros o géneros musicales, el tema de la música entra y ya después la letra es más secundaria, claro. Entonces, papito, podrías aprovechar. Y pasa, por ejemplo, con la letra, con las canciones en inglés. Seamos realistas, claro, te pasan la traducción y es una... la luna, las estrellas, el sol y el agua. Entonces, digo, pero la melodía te atrapa. Entonces, a veces la letra queda en segundo plano, a veces. Acá dice, buenísimo, Coque, me levantó el ánimo, y con ese sol, combo completo, así. Laura Calderón, dice acá. Mi amor, Laurita. ¿A ustedes les pasa como a mí? Eso de que los atrapa la música, sí, el ritmo. Sí, primero entra por los oídos, sí, y la música, sí. Y después te puedes analizar qué dicen. Bueno, ya voy, querida. Se vienen las noticias en Fernet con Coque. Y no se muevan de ahí porque luego viene el siestero. Estás en TLX 85.1. Coqui Ramírez le pone un poco de Fernet con Coqui a la tarde. Mavi.